sí, del Deportivo Lara. Un error clamoroso, error de Olces, y ahí estaba, oliendo sangre Jesús Hernández, el goleador de este equipo, para empujar esa pelota al arco de La Guaira y poner a ganar a Lara. Sí, 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 gol que huele a título. Gana Lara 1-0, Jesús Hernández. Hoy le dan la cinta de capitán a Jesús Hernández. Ahí lo celebra con el presidente de la institución. En el partido de ida, Jesús Hernández tuvo la posibilidad de darle la victoria a su equipo, pero Carlos Olces fue el verdugo. Le detuvo un penal en el propio primer tiempo. Aquí juegan hacia atrás, erran el intento de despeje con la pierna zurda. Carlos Olces, que le había impedido a Jesús Hernández celebrar en Caudare, hoy con el infortunio, con esta jugada que deriva de un error, entonces Olces colabora, es responsable.